ronda número 15 de este regional de Peoria, después de ese pequeño break que los que están viendo la transmisión, retransmisión. Arceus Giratina no. No he visto Arceus Giratina en este día 2. ¿Cómo? De hecho, acá los completos son enormes. Los hot dogs. Cyrus versus David. Ambos con 10 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Tienen 32 puntos. 32 puntos para ambos. Buena toro. Santiago García. Dijo. Suerte que ya me llegan los Godra el jueves. No, te vas a volver stall. ¿Te vas a volver stall, Santiago? Bro. Bro. Vamos a ver qué están jugando estos jugadores. Dijo. Qué rico unos completos. Crono X. Crono X. No he visto. ¿Han jugado algún deck tipo siniestro? No se ha mostrado ningún Darks. Dijo. Para los que están viendo la retransmisión en estreno, acá seguimos en directo, aunque el estreno sea después de la ronda en sí. Santiago sí. García. Dijo. Pasaré de Arceus Giratina. Del Drumodo. Dijo. ¿Qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Santiago García. Vale. Dijo. A un humilde Arceus Godra. Santiago humilde. García. Dijo. Ja, ja, ja. Ya jugué todo Arceus XDDD. Todo Arceus. ¿Jugaste Arceus Agron? No eres verdadero jugador de Arceus, sino jugaste Arceus Groudon. Arceus Agron. Dijo. Uh-huh. La otra semana se vienen mis Giratina de CCG Casal. Lo malo que Correos de Chile los manda en burro cara desternillándose del Arceus. De hecho, yo todavía estoy esperando el pedido Santiago del 1 de septiembre de Troll. Dijo. Arceus Decidueye pica, luego Arceus Giratina. Santiago García. Dijo. Los compré. Santiago Arceus Gudra. ¿Están pidiendo Arceus Gudra por ahí? Bueno, creo que llegó el momento de los Arceus Gudra de Cyrus David versus el palque origen de Lian Petrie. ¿Por quién van ustedes? Arceus Gudra. Palquea de Liam. Los leo. Dígamelo. No X. Di. Dijo. Di. ¿Cómo se compra el Troll? Sencillo. Haces una cuenta. Regiones Correos de Chile funciona muy mal. Master Yoda. Yo soy de regiones, así que sí te entiendo. Te demora caleta. ¿Van por Arceus? ZZZ. No, en Troll no es difícil de comprar. Hay que crearse una cuenta, añades al carrito, añades una forma de pago, una dirección y te las mandan. Santiago García. Dijo. Uh-huh. Los Duralodon los pediré también XDDD. Se viene Regidrago. Dijo. Vistar. Entonces puede ser que los Duralodon se jueguen. No llega. Y Gudra no necesita tantos Pokémon. Entonces, si no es con Kyurem, va a estar lo difícil para Liam. Mamelore Venge. Dijo. Zamazenta V, ojo. Ojo. Sí, es que no utiliza Big Max. Dijo. A menos que. Mandaran a México uno cara sonriente. Sí, sí mandan Santiago a México. Santiago García. Dijo. Arroba Master Yoda ganó el mundial, así que su opinión es irrelevante, caballero. Santiago García. Dijo. Hechos, no opiniones. Santiago García. Andan basados. Cara andan sonriente. Basados últimamente. Pase VIP buscando. ¿Tiene que...? No, es puro Valkia. Santiago García. Puro Valkia. Ah, yo pedí por eBay, cara sonriente. No sé, en eBay suelen inflar un poquito los precios. Porque, uy, tengo una carta antigua, la voy a vender por eBay. Valkia puro, puritano. Con las cuevas de cristal, los Gudra se pueden curar 30 puntitos de daño constantemente. Le compré a Troll Santiago por eBay. García. Bro. Dijo. Le compré a si tienen XD. Cuenta de Amazon, podrían Santiago pedirlos García. También dijo. En Troll, Carasol. No habría problema. Santiago García dijo. Me pasé de Aveonator. Master Yoda dijo. Mi estimado, no me refiero a que Arceus no sea bueno, me refiero a que Arceus se juega. ¿Qué tal, Franco? Arroba Santiago García. Franco. Y trátense bonito. Dijo. Que no lo. Hola. No hago que se besen.
Lo forzo. No, mentira, no lo voy a forzar. Santiago García dijo: XDDD. Vale, con Gardevoir Radiante. Faith Reymar dijo: yo pedí por Ibai un Suicune, me llegó como 6 meses después, ya lo había dado por perdido, incluso me lo reembolsaron, cara desternillándose de la risa. Santiago García dijo: yo lo beso. Santiago García dijo: encantado. Ya, no se van tan coquetos tampoco. Dijo: Kula es tu deck. Santiago García dijo: feliz de la vida. Santiago García dijo: voy a editar el bot para que deje de decir el nombre a Garro. Ya hay un Drizzle. Turno 2 para Liam. Nagara y Drizzle. Si va a buscar un Pokémon, no creo que busque Pokémon ahora. Energía del Greninja. Roba 2 cartitas. Pase VIP ya no sirven. A esta altura del juego podría descartarlo con la Veloz Ball. Liam tiene que tener muchos Pokémon en banca, llenar banca, para poder hacer daño con el Palkia, Beastar. Gudra no creo que baje más Pokémon. Tyrus no creo que baje más Pokémon. Energía para el Drizzle. ¿O no? Se la piensa. Carta anunciada más no jugada. Segundo Drizzle busca un objeto. Ya jugó partidario, recuérdenlo. Por si acaso. Fate Reymar dijo: más encima Gardevoir Radiante, menos va a llegar al daño. Sí, le reducen 20 el Gardevoir Radiante. Con la cueva de cristal se cura en 30. Con el gran amuleto aguanta 30 puntos. Tienen 30 puntos más de vida. Complejo combate. Quizás lo gane Cyrus por desgaste. Arceus puede debilitar a los Inteleon, a los Drizzle. No X dijo: si gana Goodra, pensaré en armármelo, cara sonriente. De hecho, ya vimos un combate de Goodra el día de ayer y se estrena en la noche. Va a ser Goodra versus Goodra. Acá depende quién haga y qué haga, qué Vistar haga cada uno. Se va por todas. Sin miedo al éxito, mi pana. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Imagínate, ¿se cura ahora todo el daño? ¿Sabes qué le vendría bien a la baraja de Cyrus? El Santiago carrito García cambio. Dijo: carrito cambio estaría bueno. El otro día me topé con un Arceus que lleva Garde. Leí Kakiti para aguantar 20 meses uh-huh. El Big Charm. Sí, es verdad. Santiago García dijo: un Arceus de 350 HP. Se vuelve V-Max. Se vuelve V-Max. ¡Uy, doble turbo! Dijo: no, que estar más malo. Pero qué locura más grande. Va por otro Goodra. Sacrifica un Goodra, Vistar. Falta el Arceus. No baja el Goodra para no aumentar el daño y para que Palkia no llegue a los numeritos para debilitar al Arceus. No, Cyrus. Cyrus partió realmente mal y complicado. No. Concede Cyrus. Entonces, ¿fue por vos order? Bro. Bro. Eso tiene que ser Liam, ser agresivo. Contra Goodra. No alcanzarlo a montar. Santiago García. Eso es lo feo de Arceus. Faith Reymar. Uh-huh. Dijo: lol. Master Yoda dijo: algo que dejaría cara sonriente al Goodra es algo que haga daño fijo. Sí. Santiago García. No me la armo. Dijo: puede briquear Brígido. Se briqueó Brígido. No, ¡Brígido! Dijo: no, se tan cobró no mal. Armo cara sonriente. No, no se lo arme. No, no, no. No alcanzamos ni a acomodarnos. Y Cyrus David. David Cyrus. Cyrus David. Concede el primer match para Liam Petrie con su Palkia origen. Hay Goodra. Ok, están buenos los premios. Un poquito de Goodra. Velos. Ultra. Investigación. Energía agua. Drizzle. En el peso bol de Hisui. Empoleon. Y cositas. Uy, turbo. Y pasa el turno. Palkia no puede hacer daño en el turno 1. Lo cual es God. Para Cyrus.
Nácara va por pase VIP y un Pokémon tipo agüita. ¿Qué Pokémon? Greninja. Con los VIP va a ir por Sobul, por dos o por Palkia y Sobul. No me gusta esta canción. ¿Y esta? Hola, un gusto a todos. Vale, esta está mejor. Oh, hola, ¿qué tal? Ronda 15 a las puertas del top 8. No sé si son 15 o 16 rondas. No lo sé. Siempre se me olvida. Santiago García. Tengo memoria de pez. Dijo. Hola. Di. Hola. Faith Reimar. Dijo. Una cara de dos ítems, cara desternillándose de la risa. Ese solamente lo puede ser Isaiah Bradner. Más nadie. Hola, don Manu. ¿Cuánto tiempo? Se conocen. Vale. Pase VIP. Tiene Palkia. Palkia y Sobul. Buen. Perdido, pero volviendo al ruedo. Eso, esa es la actitud. Ya, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Turno de Liam. VIP, Sobul. Greninja tiene en la mano. Tiene energía para descartar con el Greninja, sí. Otro base VIP, God. Para llenar bancas, right now. Segundo pase VIP entonces de Liam. Va por Sobuls. Sí o sí. Mi predicción de los Sobuls de 70 parece que fue fake. No se están jugando los Sobuls de 70. De momento. O no le saben al competitivo. No, mentira. Tiene que poner energía este turno, no hay energía. Baja o no el último Sobul. Está un poquito más tranquilo Liam, ya teniendo la victoria 1-0. ¿Doble turbo? Me dolería una doble turbo. No, va a descartar la Gardevoir. Descarta Gardevoir radiante. No. Grande mi pana. Grande don Manu. Te quiero. Me voy a agrandar la alerta para que suene. Eso. Grande don Manu. Por esos 5.000 pesitos chilenos. Grande. Por eso aporte al canal. Top donador del mes de octubre. Pero Pedro, octubre ya 2 días. Top donador. Y te meto una hostia. muchas gracias, don Manu. Santiago García. Cachín, cachín. Dijo. Exacto. Cachín, cachín. Ahí para los completos. Martillo. Dijo. Awesome. Un toro. Awesome. Dijo. Para el completo y la bebida. Para el tocomple y la bebida. Gracias, agradecido. Muchas gracias. Grande don Manu. Se le quiere un montón. Doble turbo. Doble turbo y gran amuleto para aguantar. Grande don Manu. Se le quiere un montón. Sos un loco. Pero un loco lindo. Ataca Arceus pegando de 40 menos. 40 menos, 160. Igual con dos hits no está mal. Con dos hits del Arceus no está mal. No, 160. 160, no, 140, 160. Bueno, con dos hits igual lo alcanza a debilitar. Pegué de 200, pegué de 160 como ahora. Ya tiene Gudra B cargadito. ¿Qué está jugando Don Manu? ¿A quién le quiere hacer en el TCG? Mira, está de moda. Los son. Dijo. Son Manu. ¿Y ahora qué anda jugando en el TCG? Está de moda Los son, por si quieres jugarlo. Los Sable ahí están un poquito caros junto con los Confi. Hay harto Reggie, pero no llega a los números.
por motivos. Se está jugando Arceus Gudra versión Stall. Yuren Vimax con Palkia está haciendo destrozos también. Se está metiendo en el top. Palkia solito. Solín. Sin actualizaciones de Lawson. Lo cual es raro. ¿Qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿Se fue la luz? ¡Hágase la luz! Por favor. Modo incógnito entonces. Vale, vale. Le apretaron el botoncito de la luz. Era un duelo de sombras, qué sé yo. Don Manu dijo: estoy atrasado, easy ahí que tengo mazos baratos Clefairy. Mira, hácete el nado rápido. Utiliza D1, Pinion, Vivarel, Greninja Radiante. Y con eso ya ganas. Nado libre, nado libre, nado libre, nado libre, nado libre. Dijo. Estoy acostumbrado a decirle nado rápido, es nado libre. True. Buen mazo. Yo lo juego siempre. Y puedo debilitar VMAX incluso. Con 11 energías. Don Manu. Y si no los tienes, me los puedes pedir, vale, porque. Porque D1 y Finion tengo caleta, tengo bastante. Dijo. ¿Alguna cartita que te pueda pasar, Manu? Master Yoda. Dijo. Paga el coste de retirada. Úsalo con The Gong Seedra, sí. No, Sidra no. Sidra no. No, no le hagas a la Sidra. Cañita. Una energías. Está atacando a los Gudra antes de que se vuelvan peligrosos. Vale. Igual está. Sirius está cayendo en el juego de Liam de tener Pokémon en banca. Sirius está cayendo en el juego de Liam. Santiago García dijo: a mí un Bulldeer Clefairy me explotó. Sí, bueno, es divertida esa baraja. Dijo: me hizo implosionar. Master Yoda dijo: Toro, ¿qué pasó con el combate contra el Enchis? No supe quién ganó. No, nunca jugamos al final. Era bait todo el rato. Era bait. Don Manu dijo: tengo un mazo regalón en el Expand. Uh-huh. Con el B-Thing de contadores con el Mimikyu que golpea por la cantidad de contadores. Qué malvado. Qué malvado. El Wisin de contadores. ¿Se le pone los básicos? Don Manu dijo: sí, soy descafeinado. Dijo: ¿cuál Mimikyu es ese? Hay Don Manu, ¿cómo te llamas ahí en el juego? Don Manu dijo: Leunam 2. Vale. Fate Gamer. Dijo, yo porque pensé que te llamáis Don Manu. Parece que el Arceus Goodra es de esos mazos que solo funciona en papel. Depende mucho del inicio. Pero en teoría funciona. Y te mandé solicitud de amistad, Don Manu. Acéptame para hacerte un trade. Arceus está completamente dañado y los Gudras también. También están en la B. Y Sirius tiene que ganar esta sí o sí, si no se podría quedar fuera del top.
con 32 puntos. Bro, a la nada de entrar. Ambos, el que gana avanza. O podría, o tiene más chances de avanzar. Sergio Ábalos, Architex. Di. Dijo. Dímelo. Llevo 8 wins seguidos con el Goodra Arceus. Eso. Mario Villagra. No, sí, es bueno. Grande Palkia. Grande Palkia. Dijo. Va a llegar el Greninja a limpiar la casa. Para ser Greninja tendría que poner energía, Roy. Y esperar un turno. Porque ya hizo el. El Vistar. Soy descafeinado. Dijo. Don Manu me regaló unas cartitas hace mucho que me sirvieron mucho. Oh. Avísame, Don Manu, cuando me aceptes la solicitud de amistad. ¡Ay, señor! ¿Quién hizo Roxy? Davis. Tiene que sacar al Goodra Vistar para cuidarlo. No hay Goodra Vistar de momento. ¿Qué hace el V? Vale. Durante el próximo turno de tu oponente, este recibe 30 puntos menos por ataques antes de aplicar debilidad y resistencia. 30 menos. No es tanto. Pero igual podría servir. Está complicado, Cyrus. Pero tiene que debilitar un Palkia. Sí, por ave ese motivo. Consigue el Goodra Vistar, Cinturón y Liam baja un Palkia. Y Cyrus hace Boss Order. Puede llevarse el match. Si Don Descafeinado es muy buen amigo, me ha ayudado harto. Oh. Don Manu. Dijo. No me aparece solicitud aún. ¿En serio? Qué raro, si la mandé. Vale, la voy a copiar de nuevo, por si acaso. Palkia. ¿Habrá otro Palkia por allí? Es peligroso bajar un Palkia ahora. Peligroso. Me sale que ya te envié. La deja borrar. Vale, le envié de nuevo, por si acaso. Don Manu. ¿Hay Palkia o no hay Palkia? El Mimikyu de Origins perdidos. El Mimikyu de Origins perdidos. Ahí está. Vale, vamos a hacer el intercambio, Don Manu, para mandarle cositas de nado libre. Se le complica para Cyrus. No, Goodra se está yendo a la B. Goodra se está yendo a la B. Complicado match.
Bro. Tengo que llevar a los premios. Ya, si no tienes esa, avísame y hace contraoferta. ¡Ay, Palkia! Llegó el Gudra Vistar con el... le revive un Pokémon. Para llegar a números. Bro. Gudra. Revivido. Para aumentar en 20. Recuerden que el ataque del Gudra Vistar hace que... No. No, todo se derrumba para Gudra Vistar. Chale. Chale. Quedan 20 minutitos de combate. Pero creo que esto se acaba pronto. Hay energía en el descarte. Revive, retira. Pega de 300. No, espérate. No, aguanta. Aguanta justo. Gracias al Gardevoir Radiante. Profesor Research. Uy, 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 uy. Puede venirse. Recupera una energía. Cuerda huida. Tiene cuerda huida. Puede sacar al Gudra de adelante. Muchas gracias, MR Toro. De nada, mi pana. Cueva de cristal. Todos los Pokémon se curan. Todos los Pokémon. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Gracias al Profesor Research. La investigación de los profesores. Oh, le da un respiro. Un poquito de vida. Tiene que activar el estadio. ¿Quién manda? Manda Sobul. Pero está a un boss order de caer debilitado. Está a un boss order de caer debilitado. Lo busca. Ve si tiene boss order en la pila de descarte. Parece que no. ¿Qué pasa, Robox? Buenas, buenas, Torito. Buenas, buenas. Se curó el daño, ¿cierto? Y Liam se lleva la victoria. Tenía boss order en la mano. Oh. Oh. Y Liam entonces gana 2-0. No, 1-1. 1-1. ¿Por qué 1-1? ¿No iba ganando 2-0? Casi 1-1. Espérate, ¿cómo iban? Dejen su like, cabros. Guión bajo MMM, mira tú. 1-1. What? ¿Por qué 1-1 si iba ganando Liam, supuestamente? Master Yoda. Dijo. ¿Pero qué ha pasado? El boss estaba en el descarte. Normal. Ah, concedió Liam. 1-1. Concedió Liam porque el boss orden está en el descarte. ¿Pero qué ha pasado? Normal. Concedió, concedió, concedió. Vale. Concedió Liam. Porque el bosor está en los descartes. ¿Hasta qué hora estás en directo hoy? ¿Trabajas más tarde, Ciero? Estoy hasta las 6, me queda media horita más. Así que vamos a ver este combate. No sé si alcanzamos a ver otro más. A ver. No creo que este es el último combate. Ya el top 8 lo dejaríamos para mañana. No sé si hay ronda 16. Si salgo de la duda, si hay ronda 16 o no. Si no, este sería el último match del día de hoy. Porque ya mañana sería top 8. Si hay ronda 16, la tratamos de ver. Si no,
la podríamos dejar para mañana y así vemos ronda, chequeé ronda 16, lo dudo. Top 8, semis y final. Para que no sea un directo de 3 combates nomás, que sea un directo de 4. Parte Liam con pase VIP nuevamente, Greninja Radiante. Qué buena idea que le hayan ponido los contas, la fichita de la habilidad. Muy buena idea. Me agrada. Turno para Cyrus. En este turno podría atacar incluso Roxy. Si ataca y carga el Gudra, estaría God. Estaría God. Realmente estaría God. Vale, 5 cartas para Cyrus. 4 para Liam. No hay energías turbo. No hay energías turbina. No hay energía de nada incluso. Mal ahí. No sé si Cyrus juega con Mel. Creo que sí juega con Mel, ¿cierto? Zigzagoon, contador para el Arceus. Doble pase, doble incenso. Vale, busca a Drizzle y a Palkia Vistar. Con Greninja no ha usado la habilidad este turno. Podría descartar alguna energía. O ponérsela al... Eso puede ser relevante, buscar cubo espacioso. Palkia. Drizzle. Voy por Nácara incluso. Nácara. Pokémon agua y objeto. Cinturón para llegar a numeritos y debilitar al... Arceus está pegando 2, 4, 6, 8, 10. Ahí. 10, 12. Lo mata, lo debilita. Gudra queda solito ahí, sin su motor de energías. Súbemela. Cuerda huida. Va Mel. No, Veloz Ball. No, Ultra Ball. Perdón. Se me mezclaron las cartas. Ultra Ball por el Gudra Vistar. 10 minutitos le quedan en este combate. Professor Research. Finalmente aparece la Turbo. Gran amuleto. Y carga el Gudra Vistar, que no va a caer debilitado por un hit del Palkia. Por lo menos. Por eso a veces es bueno Kyurem, porque le permite llegar a números que quizás Palkia solo le costaría más con bancas llenas. Arceus aguanta, Arceus viviendo más gracias al gran amuleto. ¿30 más de vida para el Arceus de 220 a 250? ¿250 estaría viviendo ese Arceus B? Yo estaré, Palkia estaría pegando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yo quiero jugar Kyurem. Este es bueno Kyurem, es bueno. Está bueno el Kyurem. Master Yoda dijo. Está bueno el Kyurem. Está bueno el Kyurem. 8 minutacos para que termine este match. Liam tiene la ventaja al tener que tomar 4 premios. Dijo. Con Kyurem sacrificas utilidad por poder de ataque, por lo mismo Palkia solo es más estable. Más estable. Santiago García. Dijo. Inteleon. Santiago García. Un poquito. Dijo. Entero Veno.
Santiago. Ya, ya, ya. Ya, ya, Tito. De rechupete. ¿Le va a revivir un Pokémon? ¿Para llegar a números? Bro. Cuerno resonante. Carta muy, muy buena. Y muy, muy tech. Una tech buena para llegar a numeritos. Para poder debilitar algún otro Pokémon que no... Que no necesita necesariamente ser los que están en juego. ¿Para qué le serviría tener dos Arceus? No lo sé. Pero a Palkia sí le sirve. 2, 4, 6, 8, 10. Bro, redañado ese Palkia, ese Arceus. Profalexyv. Roxy. Dijo. Sí. ¿Alguna página para ver los mazos que existen? Limitless.com. Santiago García. Dijo. Me queda 10% y no hay luz. No. Santiago García. Dijo. Pipi. Dijo. Play Limitless. Ahí está. PTSGO. Limitless. TCG.dex. Dijo. ¿Acaso no lo viste venir? http://limitless.com/dex. De nada, de nada. Profalexyv. Dijo. Gracias. De nada. Oh, oh. Cañita. Recupera al Arceus. Para que no se lo reviva. Para que no lo reviva. De entre los mimidos. Santiago García. Dijo. Emoticono cara sonriente. Bájale el brillo entonces, Santiago, para que te dure la batería. Ataca al Gudra de 200. Te protege en 80. Al que de base ya está pegando 90. Pues estaré pegando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 130. Santiago García. 130. Dijo, estoy en nada de brillo. No tiene nada de brillo. Faith Gamer. Dijo. Uh-huh. Conectale una papa al celucara desternillándose de la risa. ¿Funciona? Rebobo, funciona. Es real. ¿Nácara? Santiago García. Dijo. Con unas monedas. Santiago unas pilas. García, unas pilas. Dijo. Entonces es un circuito con sonriente. Unas pilas. Cross switching. ¿Pero de qué retiró? ¿O hizo boss order? Le va a revivir al Arceus. Le va a revivir al Arceus y se va a ir a decir el combate. Dos premios le quedan a Lian. Entre en tres minutos. ¡Ah! ¡La presión! ¡La presión! Inteleon relevante. Se están acabando los recursos. Creo que todavía tiene el cuerno. Cuerno, revive el Arceus. Levanta, manda al Sobul. Lo evoluciona en Drizzle. Ponle un dinamo en la bicicleta y tendrás en Urgía más piernas de Dios. Jaj. No, pero eso hace que la bicicleta sea súper pesada. Para... Bueno, y tendrías que poner la bicicleta estática. Porque si no, voy a tener que andar en la casa en bicicleta y estaría raro. Charlie-Bod. Dijo. ¿Está en cámara rápida o que se jalo ese men? Están en cámara rápida. 1.25.
dijo. Ataca al Arceus. Aguanta con lo justo. Arceus Vistar. Queda el Vistar Power. Le pone gran amuleto. Cambio. Pues no sé si tenga Cherem Cares. Podría. Ah, oh, es que tampoco le sirve mucho. Tampoco le sirve mucho. Ir por una. Cambia el estadio. No hay estadio. Vale. Vistar Power del Arceus. Una Petra. Una Petra para achicarle la mano. O energía. Y hiperpoción. ¿Qué tiene Petra en la mano? No usaba Bosor, debería ser GG. Sí, sí tiene Bosor, por eso quiero que le cambie la mano. Dijo. No ha usado Bosor, debería ser GG. Por eso tiene que cambiarle la mano. Está forzado a cambiarle la mano. Le quiere curar 120. Complicado. Complicado. Yo buscaría la Turbo y la Roxy. Para cambiarle la mano sí o sí. A Liam tiene muchas cartas y sabemos que tiene Drizzle. Vale, eso cura 120, queda con 60 puntos de daño. Ataca de 200. ¿Hay boss order o no hay boss order? Master Yoda dijo. Vodra tanqueando el meta. Ajá. Ya usó los dos cross twitching, ¿cierto? Los cuatro. Brian Ramos Domínguez dijo. Uh-huh. Volví, cabros, ¿cómo van los de Kyurem? Cara sonriente. Los switching. Y lo está invocando. Bien, supongo. Bien. Al que recuerdo que va bien. Va dentro de los top 8. Kyurem Palkia. Ataca. Turno nuevo. Fade Game. Boss Order. Dijo. No llega al daño. No, nos llega. Porque hay un Palkia ahí. Hay un Dialga. Se metió de la nada. Pasa el turno. Hay Mel. No hay Mel. Está tensa la cosa. Vale, busca estadio Mel. Pusieron a Dialga por error. Sí. Sí, se mezclaron los. Master Yoda. Se le mezclaron los legendarios en el streamer. Pusieron a Dialga por error, cara sonriente. Bueno, preguntaban por Dialga en delante o ahí había un Dialga, apareció. Como un beso en la bruma. ¿Eso gol de Hisui? Ah, no, Veloz Ball. ¡Ah, la presión! Turno cero, entonces, para Liam. Cero, Casey. Dijo. Tiene cinturón Cyrus. Supongo. Debería tener. Porque no se les, si no se les caerían los pantalones. Sí. Cero, uno, dos, tres, empate. Fate empate. Game. Dijo. Filtrando mazo necesita una energía. Empate. Firman el empate entonces. 1-1. Peligrosísimo empatar en la ronda 15. Pueden quedar afuera. Puede ser, pa. Puede ser que queden afuera. Dependiendo mucho del standing. Ambos jugadores. Uy. Buen combate, Gudra tanqueándose el meta. Gudra Vistar. Sabemos que su debilidad es que necesita cargar rápido.
¿Por qué curó al Arceus? Master Yoda dijo. Lo había curado con la hiperpoción. No ganó. ¿Por qué curó al Arceus? Cosas que pasan. No. ¿Empataron? Le faltó un Starmie y ganaba. Dijo. ¿A cuál de los dos? Le faltó un Starmie y ganaba. ¿A cuál de los dos? A cualquiera de los dos le faltaba un Starmie y ganaba. Starmie, muy muy buena carta. Deberían incluirla. Se fue la ronda número 15. Wow, vamos a ver si hay 16 o pasamos al top 8. Suscríbanse, dejen su pulgar arriba y nos vemos en el otro combate. Vamos a ver si hay ronda 16. Si es que alcanzamos. Master Yoda dijo. Starmie nuevo meta. Starmie nuevo meta. Ya, yes, sir.